Muy buenas a todos, seguimos en Portia. Bueno. ¿Qué hacemos en casa? Pues vamos a desvalijar la casa. ¿Por qué? Porque tenemos muchas historias. Por ejemplo, este ventilador no lo llevamos. Tenemos muchos, nos sobra. Luego teníamos, eso es, dos de estos, ¿no? Pues a casa. Hay que empezar a rellenar el museo como sea. Así que de momento nos vamos a llevar eso, que no pinta nada mal, para dejarlo en el museo. Me tengo que hacer más cuadros, tío. Es que la verdad es que el toquecillo de los cuadros le da como vidilla, ¿no? Yo miro ese rincón y es como, tiene alegría, ¿eh? Ese rincón así tiene alegría. Luego ves esta aquí y dices tú, ventanas rotas, esas cosas. Bueno, de todo un poco, vamos a salir afuera. Y es que hoy es el último día del año, porque recordamos que aquí en Portia se divide en 4 meses. Primavera, verano, otoño e invierno. Y estamos en el último día de invierno. Lo cual significa que vamos a echarle aquí un poquito de... Espérate. Vamos a ordenar aquí cosas. Las cosas de ordenar. Vamos a poner la plantación, lo que viene a ser en condiciones. Sepárate 30. Dame la saca. Saca para acá. Vale, vamos a empezar por los arbolillos. Vamos a replantar aquí un poquito los arbolitos. Eso es, sobre todo aquí la semilla de calabaza. Que me esté contenta la semillita. De todos los días hay que echarle un poquito de abono a esto, Necesito terreno. Necesito terreno. Madre mía, ¿cómo estaba este? Está sequito. Necesito terreno para darle caña a esto, Vale, eso por un lado. Vamos a recoger estos materiales. Eso es, para mí, tráemelos. Esa es la buena, esa es la buena. Y vamos a recoger un poquito lo que viene a ser por aquí, porque hoy ya os digo que es el último día. Estamos en domingo. ¿Qué le pongo a hacer aquí? Vale, había unos... ¡Ay! Tenemos que ir a por... Bueno, tú sigue haciendo esto, venga. Solo 9 porque necesitabas de estos. Ok. Para poder fabricarte 50. Ni para ti ni para mí. Y tú, ya está, a tope, ¿no? Vamos a repostar. Hay que seguir haciendo cosas, ¿eh? Hay que seguir haciendo cosas. Aquí repostamos. A ver, ¿dónde están las barritas? Aquí. Voy a hacer... Ah, porque me falta hierro. Recogemos las placas, perfecto. Tengo 12 placas, que no están nada mal. El aluminio no puedo. Y del resto más o menos tengo, pues eso, para arriba. Va a tener un pequeño ahí, unos mínimos, ¿no? Que diríamos, para tener unos mínimos. Vale, recogemos esto de aquí. Vamos a saludar, que el último día al final, a los pollitos y a las gallinas. De hecho voy a empezar por ellos. Les dejé un poquito abandonados. No vine ni a decirles hola a los pobrecillos. No pasa nada. Pues ya tampoco va a pasar nada, ¿no? Ahí ves. No está tanto happy ya. Este no está happy, ¿no? Pero ahora ya sí. Al igual que antes, no. Lo mismo ahora sí. Bueno, y el caso es que vamos a despedir el año. No sé si harán algo especial. Si el alcalde dará su discurso de siempre. No tengo ni idea. Pero lo vamos a averiguar. O sea, eso que no quepa la menor duda. Y hay que ir a por hierro. Hay que ir a por hierro porque no podemos acabar la cosa así simplona. Vamos a ir a por hierro. Un poquito, tampoco mucho. Incluso puede que vaya... Puede que no. Tengo que ir a la primera mazmorrilla. O sea, al primer sitio. Porque en el segundo no me dan hierro. Me dan otros materiales, lógicamente. Vale. Organizamos todo. Sí, ¿qué nos queda? Ok. Ah, por cierto, esto nos lo dieron, las zarpas de león. Ataque más 150. ¡Ulo! Que no llegamos a verlo. ¿Y esto dónde va? Úsalo para atacar. Ah, para atacar directamente, loco. O sea, este quita 90 y este quita 150. ¡Madre mía! ¿Pero qué dice? ¡Menudo guante, loco! ¡Oh, el loro! Estoy aquí a probarlo. Ven aquí, jameguiño. Ha hecho caca. Caca. Espera, antes de nada...
Vamos a ponerle que siga entrenando aquí la llama. Velocidad tope. Venga. Y tú, Jamelgo. Vámonos. Vamos a probar estos guanteletes. ¡Ole, los guantes! ¡Ay, que voy! Madre mía, de una toba he matado a uno, ¿no? ¡Míralo! No, no, no cargues que no te da tiempo. De una toba, ¿no? Pero de una toba, vamos. Mira, profesora, ¿qué hace por aquí paseando? Ah, no, es un pasajero. Ven, 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 ven. Que tenemos que seguir probando esto, pero por favor. ¡Madre, qué toba, niño! Es que... O sea, 541. A ver, vamos. ¡Ole, hay cangrejos! Nos llevamos unas monedas encima. Ven, 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 ven. Así que con el guante este, solo con la potencia de moverlo, 200. ¡Bum! Solo con el hecho de levantar el guante ya se ha aguantado dos. Tú eres un crack. Aguantan dos y todo. Y ahora me dan hierba marina. Ingrediente y nuevo. Que seguramente ya teníamos alguno, pero... 511. Qué brutalidad. Qué brutalidad, por Dios. Vámonos, vámonos. Madre mía, qué brutalidad. Exagerado, o sea, exagerado. A ver, Todd, o Toddy, o como te llames, que son 100 por pescadito. Nada, no quiero ni, no queremos nada. ¿Esto estará cerrado o estará abierto? Está abierto, está abierto. Oye, ¿aquí tendrán juego? Es verdad, hoy había juego de búsqueda. Vale, ¿y ahora cómo hago yo esto? Aquí era, ¿no? Para ver, echar un vistazo a todo. Correcto. Aquí era lo que ellos pedían. Ojo, o sea, tú quieres pasta. Tú quieres 1110 por el pato. Me tienta, ¿eh? No te creas que me tienta. Si no fuera porque necesitamos pasta por todos los lados, me tienta. A ver, si yo vengo, por ejemplo, por aquí y hago... A ver, vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Esas dos y poco más, ¿no? No tengo que mover así nada más. No, con esas dos me vale. Vale, vamos a ver. Qué pequeño, no puede ir aquí. No se puede colocar aquí. Reliquia pequeña. Aquí quizá. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con la reliquia? Pequeño, reliquia. No se puede colocar aquí. ¿Y aquí? A ver, la T. Bueno, ¿y dónde quieres que lo suelte, tío? Pasa que porque es una reliquia pequeña. Bueno. Bueno, vamos a ver. ¡Ojo! Vale, amarillo y pequeño. O sea, que en estos también. Vale, vale. O sea, que se pone de color, ¿no? Ajá. Vale, vale, vale. Y aquí no hay. Estos no. Tiene que ser en estos. Vale. Bueno, pues nada. Lo ponemos por aquí. Vamos poniendo uno, por ejemplo. Confirmamos. Ya está. Mira, nos da encima reputación. Pues listo. ¿Y el ventilador también o no? ¿En algún lado me vas a dejar dejarlo o no? Este objeto no es adecuado para su exposición. O sea, un ventilador no, ¿no? Pues nada, nos lo llevamos. ¿No quieren el ventilador? Pues nos lo llevamos, hombre, nos lo llevamos. ¿No quiere un ventilador? ¿No quiere un ventilador? No le vamos a obligar. Venga, vamos, a lo nuestro. ¡Yeeha! Hello. Hello. Bueno, otra cosa que os iba a decir. Goodbye. Y es que al acabar el año, empezamos un nuevo año, con lo cual significa que vamos a empezar.
Ah, pues mira, para entrar gratis en las ruinas. Con lo cual vamos a empezar con los cumpleaños de la gente que ya somos amigos y el famoso concurso de pesca. Este tenemos la espinita clavada que me quedé sin gusanos, ¿eh? Y ahora tenemos mejor caña. ¿Y qué le regalamos a McDonald's? Le tendremos que hacer la comida que le gusta. Bueno. ¿Qué de cosas hay que hacer? Vale, a ver. Vamos a cambiar una nueva. Sí, y entramos. Sí, pagamos, no pasa nada. Para un día. Un día U2. Ya veremos lo que nos dé la vida. Pero de momento entramos. Vale, vamos a ver. Venimos a por hierro, ¿vale? No venimos a por reliquias ni nada de eso. Entonces, vamos a ir buscando. A ver, zona marroncita. Bueno, he dicho hierro y es cobre en realidad. Me empeñaba en que hay que buscar hierro. Llevo diciendo en todo el vídeo que hay que buscar hierro, pero no. Lo que vamos a buscar es cobre. ¡Uli! No aparece. Eso te iba a decir. Digo, vamos a hacer hueco y vamos a poder pasar al otro lado. ¡Ay, ay, ay! Dame bien, ¿eh? Dame bien. Que necesitamos. Eso es, esa es. ¡Uy, qué bueno! ¡Vamos! Ahora un poquito por este lado para ir bajando. Yo creo que con esta montañita solo la vamos a liar parda. ¡Vamos! Está, lo tenemos. ¡Holy! Mira, ¿cuánto tenemos ya? 283. Es poco, ¿eh? Teniendo en cuenta cómo lo gastamos. ¡Ojo! A las 7. Ah, bueno, porque dará el discurso el... Claro, dice, tienes una cita a las 7. Y ha sido como una cita, ¿por qué? Y me imagino que será por el típico discurso que da el alcalde. Bueno, pues ahora saldremos a ver. O me queda todo loco con lo de la cita. Y es como una de, ¿por qué tengo una cita a las 7? ¡Vamos! Ahí está. Vamos a salir de aquí. Vamos. Esa es la buena. Venga, que vamos a ir para afuera. ¿Ves? Es que vienes, echas aquí un ratije. Un ratillo así de nada, como creo que era la cosa. Y te acabas de llevando cobre y estaño para casa como para así. Pues mañana. Tampoco tanto, pero pues mañana da. Bueno, a ver. Venga, vámonos, que está el discursito del rey. Del rey. ¿Cómo se llamaba el menda este? No me acuerdo. ¿Cómo se llamaba el alcalde? ¿Gay? No sé. El caso es que va a estar el alcalde dando el discursito, diciendo... Este año en Portia no ha pasado nada. Otro año más. ¿Están todos aquí o no? Bienvenidos. ¡Qué buena tarde de domingo tenemos! Tengo muy buenas noticias que compartir con vosotros. Y después de comer pastel... La ciudad estado de Sandrock y nuestra ciudad de Portia han acordado construir un camino entre ambas a través del desierto Eufaula. Madre mía. Esto reducirá el tiempo de viaje a menos de la mitad. Bueno, este será un representante de ellos, ¿no? ¡Es maravilloso! ¿Por qué Sandrock? ¡Ahí no hay nada más que arena caliente! Now this is a good business opportunity. ¡Es una buena oportunidad de negocio! Me han puesto como graficazos, ¿no? A este trozo. ¿De dónde ha sacado el dinero para financiar esto? Good question, my dear. ¡Buena pregunta! Los gobiernos de ambas ciudades van a financiar el camino a manera conjunta. En mi tiempo en el cargo hemos acumulado suficientes reservas, así que la financiación no es un problema. Esto es parte del gran plan que se ha estado diseñando durante un año para convertir Portia en el centro comercial y turístico de las ciudades libres. Dejad que presente a mí, un ingeniero de Vega 5. Esta es competencia, ¿eh? Va a estar al mando de la construcción del camino. Los albañiles de Portia y Sandrock ayudarán al completo. Tendremos una reunión mañana para hablar sobre cómo abordarlo. Bueno, la que se nos viene encima, niño. ¡Que ampliamos zona!
Cambiando de tema, Gus ha propuesto un parque de globos aerostáticos cerca del estanque de los patos. Lleváis mucho tiempo pidiendo esto y por fin está sobre mi mesa. Lo financiaré lo antes posible, ya que encaja con mi plan general para Portia. Eso es todo por hoy, gente. Venid a vuestros pasteles cortesía de la abuela Sophie. Bueno, la que se acaba de liar. Un parque de globos, un... Here you go. Enjoy. Toma, que te diviertas. Ahora mismo, de calabaza. Espera, Min. Ya voy a conocerte, ¿no, Min? Thanks for always helping out. I doubt Portia would be making half as much progress without you. Gracias por ayuda. Dudo que Portia estuviese consiguiendo la mitad del progreso sin ti. Este tío me cae bien. ¿Y qué hace el alcalde? Mira, es una peonza. ¿Yale? Válgame, señor. Este tío me cae bien, ¿eh? De hecho, te vas a llevar un regalo. Toma, venga. Un ventilador, para ti. Ahora, toma. Del viejo mundo, crack. ¡Uli! ¿Qué pasa, doctor? Mira el doctor Su y el otro de Crash. Sin atreverse a decirle nada. Vale, muy bien. Bueno. ¿Qué pasa, Anthony, hijo? ¿Quieres decirle algo al doctorcillo? Hasta el enfermo o algo, que te haga boca a boca. Es que te ahogas en la fuente, ¿eh? No sé. Pabila, hijo. Bueno, a ver. A ver, porque se me acaban de juntar muchas cosas. Ojo. Ojo, que no hemos mirado ni el correo. Espérate, vamos a saludar a Ginger. Hey. Que casi no puede salir de casa, pero no veas cómo sale por la noche, ¿sabes? No. Y Gus, que no le deja ni a sueño sombra. ¿Qué sucede? Eso te pregunto yo. ¿Qué sucede, tío? Anda, toma, Ginger. Una bufanda. Luego te me costipas. No era necesario. Ya lo sé. Anda, tira, anda. Tenía un punto de relación más dado. Bueno, a ver. Ah, claro, mira. Tenemos un anuncio importante en la reunión de esta noche a la Plaza Peach. Vale. Claro, ponte ahí. Ahí la cita. Hola, albañil. Nos gustaría invitarte a nuestra ceremonia de premios anual del Gremio de Comercio que se celebrará mañana en el edificio del Gremio de Comercio. Daremos premios a los mejores albañiles del año pasado. Todo el mundo está invitado. Bueno. Nosotros como nominados, ¿no? Porque creo que hemos quedado primeros. Eso sí, claro, de todo el año. Cuidado ahí, matiz. Que si es de todo el año, significa... Ojo, esto estaba pinchando. Significa que los primeros meses... Creo que el primer mes no, pero el segundo mes yo creo que sí nos pusimos ya en cabeza, ¿no? Uf, no tengo claro del todo. Pero puede ser. Ni lo niego, ni lo descarto. Esto como va de... si no tienen comida, loco. Vamos a gastar fibra, que tenemos mucha. Vale. Comer comida basurilla. Para que caguéis bien. Me deis mucho abono. Vale, vamos a quitar esto de aquí. Esto de aquí. Bueno, entonces mañana hay que ir a hablar con el alcalde. Uy, ¿cómo van a hacer todo eso? Del desierto, ahora miramos el mapa. Me ha dejado todo loco lo del mapa. A ver, vamos a ir a la zona de... Recetas. Fuera y fuera. Y tú, fuera. Vale. Esto por aquí. Esto así. Y ahora vamos a ir a la zona de construcción, que estará a tope, ¿no? Correcto, esto está a tope. Pero siempre nos queda... No sé dónde meter esto. Aquí. Movimiento aquí. Vale, otra cosilla más. Necesitábamos, porque claro, ahora como vamos a ir a la zona nueva, ya vamos a poder hacer cosas que teníamos pendientes. Como por ejemplo, a ver, el globo aerostático, ahora que ha dicho del parque. ¿Dónde era el globo aerostático? Vale. Entonces, a ver. La cesta ya la teníamos. Para la hélice necesitamos aluminio que no tenemos todavía. Y para el globo necesitamos aluminio. O sea, el problema es el aluminio endurecido este. Que no tenemos aluminio. ¿Será de alguna mazmorra o algo que haya por ahí perdida en el mundo de Dios? Vale. Entonces, vamos a mirar. No nos dice dónde está... La nueva zona, ¿no? Dice que es un desierto.
pero no nos especifica. Ah, yo creo que... No, bueno, no lo sé. He dicho... Ah, pero no lo sé. Puede que sea esta zona de aquí, que parece como más desértica. Pero no lo tengo muy clara. Tenemos que hacer un par de paradas de tip. Antes de que nos empiecen a pedir cosas. Venga, vamos a dejar las hechas, que las tenemos pendientes de hace bastante tiempo. Que tampoco es que nos... No nos surgen, no nos hacen falta. Entonces, pues bueno, pues ahí las tenemos. Placas de bronce. 2, 4, con lo cual son 8 placas de bronce. Madre mía, en un momento, niño, lo que gastamos. En un momento lo que gastamos. Vamos a ver. Construcción. Placas de bronce. 8. Vale, lo tenemos. Ahí. Ok, a ver. Más. Tabla de madera dura, 10. Tabla de madera dura. Madera dura. Madera. ¿Cuál era esta, no? Sí. 10. Ok. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? Tubería de bronce, 4. No sé si he dicho 4, porque eran 4 o porque eran 2 y ya cogió el doble. Ahí se me ha ido un poquito la olla. Vale, sí. Y tela de fibra, 6. Este que no sé dónde está. Aquí. Tela de fibra, 6. Vale, listo, listo. Lo tenemos, lo tenemos. Pues que así, así construimos. Rápido no, lo siguiente. Te pones tiquismiqui, macho. No hay quien pueda contigo. ¿Qué te queda a ti? Tubería de bronce. Me. Y esta es la de cobre. Me. ¿La tubería de bronce? Aquí ha habido algo raro. Bueno, no pasa nada. 6. Ahí. Vale, o sea que necesito 2 tuberías de bronce, ¿no? Porque en el inventario no tengo. Por el momento no vamos a llevar una. Voy a guardar el resto. Nos quedamos con una. Y tú, Jamelgo. A ver, te voy a acariciar. Y con las mismas que te acaricio, te vas a tu casa. Así, del tirón. Vale, volver a casa. Crack, campeón. Bueno, pues visto lo visto, tengo que hacer aquí tuberías de bronce. Como si no hubiese mañana. Vale. Eso, por una, por cierto, esto, reponer, uno por aquí, listo. Vale, pues el día de hoy ya lo tenemos apañado. La verdad es que tengo ganas de que comience el día de mañana porque, claro, o sea, la cosa ya va a estar emocionante. O sea, que vamos, nos vamos a embarcar en un proyecto nuevo, el cual va a ser ir a otra ciudad. Y tenemos que construir el camino y... Bueno, no sé cómo lo van a hacer. El caso es que no vamos a ir a la cama ya mismo. No quiero ni esperar. Vámonos, vámonos. Tengo ganas ya de que comience. Y nos dirán qué tendremos que construir. Nos mandarán carreteras, nos mandarán otras cosas. Luego también tenemos que empezar a quedar con la gente para jugar, porque eso nos sube, creo que... Bueno, creo no, seguramente nos suban la relación con ellos. No sé exactamente cuántos puntos sube, pero hay que aprovechar ese tirón de los juegos para aumentar y subir más rápidamente con la gente. A ver si alguien se me viene aquí a vivir a casa y me echa una manilla, ¿no? Bueno, espérate, que esto ya no está nevado, ¿eh? Que por fin vemos el césped. Bueno, mira, ¿eh? En un momento como ha plantado, mira. En un momento lo que ha plantado la bicha. Como si no hubiese un mañana.
Bueno, vamos a ver, vamos a hacer las cosas bien, despacio y con calma. Para esto lo vamos a dejar aquí construyendo lo que sea necesario. Los animales los vamos a dejar tranquilos. Vamos a leer el correo mañanero. Uf, madre mía, tenemos un montón de cosas. A ver. Clasificación de talleres. 10 discos de datos, cofre de la suerte, fortuna. Vamos, hemos quedado primeros. Enhorabuena, has alcanzado el puesto número 1. Bla, 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 bla. Mogollón de cosas para nosotros. Hola, albañil. Gracias por tu contribución de investigación durante el pasado año. No hay duda de que el gran número de discos que te ha acelerado nuestro progreso de la investigación. Creemos firmemente que la tecnología nos traerá un futuro mejor, por lo que conseguiremos trabajando duro para ello. Aquí tienes algunos regalos de agradecimiento por tu ayuda. Que lo disfrutes. Esto es también un motor militar y una piedra de poder condensado por 5. Eso está buenísimo. A ver, ¿esto de quién era? De Presley. No me puedo creer que ya lleves un año en Portia. Mírate, has trabajado mucho este año. Seguro que tu padre estaría muy orgulloso y... si viera cuánto has crecido... Aquí tienes un regalo para celebrar el primero de los... esperemos muchos años que pasas en la ciudad. Os deseo lo mejor a ti y a tu taller, Presley. Y él, me imagino que el regalo será la clasificación de taller, ¿no? No sé, entiendo. ¿No? Y si aquí tienes un regalo, pero no... ¿eh? No... no hay regalo. Ya veremos si nos lo da él. Es que llevamos un año aquí desde que llegamos y nuestro padre nos abandonó, nos dejó tirados en una casa cochambrosa, ¿eh? Que no es poco lo que hemos recorrido ya. Hola, albañil. No sé si estuviste en la reunión de anoche, pero hemos decidido construir un camino de aquí a Sandrock a través del desierto de Ufaula. Hoy habrá una reunión en mi oficina para trazar los planes. Ta 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 ta. Pero no me dices a qué hora, ¿no? Qué grandes sois. Información a medias. Así sois vosotros. ¡Hombre! ¡Sofía! Oye, es Sonia. Para ti da que poner la relación. Menos 100. Vale, vale. Te acabo de cambiar el nombre. Pues porque, no sé. Así soy yo. En fin, eso no lo hagáis nunca. Sobre todo si pretendéis ligar con alguien. Le cambiéis el nombre. Bueno, lo mismo funciona. Entra celo y esas cosas. Si te preguntan, ¿y quién es Sofía? Pues no tengo ni idea. Es que, ¿por qué le llamas? No sé. Bueno, vamos a ver. A las 9 en punto abre, ¿no? Vale. Uf. Este mes es primavera o verano. Primavera, verano, primavera, verano, primavera. Ok. Primero primavera y luego verano. Mira, han aumentado, ¿no? Vale, la 1 y la 2. Estos días son gratis entrar, creo. Vale, guay. Bueno, pues mientras que... bueno, claro, es que voy a entrar aquí. Tampoco está abierto. Ah, qué guay, está abierto. Puedo ir cogiendo un encargo, el primero del año. ¡Holo! Gracias a todos por el trabajo duro de... ¡hostia, estamos los primeros! El alcalde otorga los trofeos a los 3 mejores albañiles. ¡Holo, qué bueno, niño! ¿Ese quién es? Si no le conocemos. Higgins y nosotros. ¡Vamos! Nuestro primer año nos hemos hecho con el cotarro. Y hay careto de Higgins. Y el otro que no tenemos ni idea de quién es. Bueno. Cuando quieras te reviento, listo. ¿Eh? Dime qué quieres construir. Que te lo hago, vamos, el doble mejor que tú. Emily, no te vayas. ¿Qué te pasa a ti? La princesa calabaza. Vale, yo te ayudo. Bueno, pues le ayudaremos a una calabaza. ¡Anthony! ¿Qué dices, tío? ¡Primer premio, loco! Somos la leche. Bueno, miento, soy la leche. ¡Ja! Bueno. Ah, vale, eso iba a ver. Sí, hola, la sopa de dragón te da un punto permanente de algo, yo no acuerdo de qué era. Y clasificación histórica. En el año 1. ¡Vamos! ¡Vamos! Increíble. El caso es que se reinician los puntos, con lo cual empezamos de cero. Me imagino que es Allen el que quedó tercero. Se llama Allen, ¿sabéis? Donde quiera que esté su taller. Así que vamos a empezar, ¿no? Con lo duro, con lo bueno. Vamos con las clase A ya, ¿no? Directamente. Un blindaje de acero. Vamos ya. Los blindajes de acero son los que ya hicimos, ¿verdad? Creo que hicimos un par. O no lo hicimos porque todavía no pedíamos. Necesito 3 extensor de musculación.
Barcelona y con Berlín. Es que el blindaje, tengo que mirar a ver. Y dale con las 30 macetas, tío. A tu mundo ya por hacer 30 macetas. Siempre piden 30 macetas. Bueno, a ver. Blindaje de acero. Aunque claro, aquí... Esto es solo de musculación. Pero es que el blindaje de acero... Estaba aquí. Blindaje de acero. Y creo que de esto ya hicimos para alguna máquina. O sea que en principio sí que podríamos hacerlo. ¿Cuántos pide? Ahora que Higgins ha ido y no me va a dar la brasa. Un blindaje de acero. Suma 24. Esta suma 36 puntos, ¿eh? Y esta suma 20. 92, 100 y 100. Y me da 1000. Vamos a hacer el blindaje a tope. A tope con el blindaje. Bueno, 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 bueno. Año nuevo, proyecto nuevo, trofeo nuevo. Increíble. Increíble. Bueno, vamos a ver la reunión esta que tenemos aquí en mente. Ahí estás. Ahora que estáis todos, vamos a empezar. ¿Todos? I'll start by emphasizing how important this is to us. Primero quiero destacar lo importante que es esto para Portia. Cuando hayamos conectado Portia con Sandrock, con este nuevo camino nos convertiremos en el centro de transporte entre Vega 5, Sandrock y Walnut Grove. Esto es un honor envidiable. O sea, vamos a estar como en el centro, ¿no? Este de aquí es Mint. Lo conozco desde que era un pequeñito. Es uno de los mejores ingenieros que hay en el amado este del proyecto. Ingenieros que hay y está al mando de este proyecto. Mint, todo tuyos. Hey everyone. Let me give you an outline. Hola a todos, dejad que os resuma el objetivo de la parte del proyecto de Portia. En términos generales, el proyecto consta en dos fases. En la primera empezaremos el camino desde Sandrock, ya que el terreno allí es más fácil de construir. Durante esa fase necesitaremos que los albañiles de aquí construyan un puente para cruzar el río Portia, que nos llevará al desierto. Vale, o sea, tenemos que hacer un puente. Cuando completemos esta fase, comenzará la segunda, en la que construiremos una parada de descanso en la orilla del río... En la orilla sur del río de Portia. O sea, bueno, ya tenemos una parada de ID y la guardaremos, pero hay que hacer más, ¿eh? Llamaremos este nuevo pueblo Bloque Sur. No es muy original, lo sé, pero será un lugar donde todos los viajeros puedan descansar y disfrutar de las vistas de Portia. Vamos, que se vienen fotos, ¿no? Detalle. Estamos trabajando con Albert de Construcciones AIG. Este de aquí. Para construir el puente y Bloque Sur. Viajaré a Sandrock en un par de días y entonces Albert quedará de la mano de los planes de aquí. Vale, he trabajado antes con todos los que estamos aquí, así que esto va a ir como la seda. En cuanto a los albañiles, publicaré los encargos del puente del gremio del comercio mañana. Vale. ¿Por qué no me das todos los encargos? Puedo con todo. ¡Qué flipa! No paro de decirte que hay cosas en la vida más que el trabajo, colega. Y además, iría contra las reglas del gremio. Tiene ganas de que empiece, dice. Pues yo también, no te creas, ¿eh? Yo también. Mi colega. I've been to Sandrock a few times. Don't remember much other than it being really, really. Mucho calor, ¿no? Ya me imagino. ¡Vámonos! Vale, 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 vale. Uf, o sea que hay que hacer puentes. Dos rampas. Paralelas. Ya veremos, poquito a poco. Madre mía, en fin. Bueno, bien, vamos a ver cómo nos organizamos ahora. Vamos a hacer. Vamos a saludar a Ark. Y nos vamos a hacer el encargo. Venga, muy bien, crack. Ok. Venga, venimos por aquí. Uf, están todos los árboles aquí de nuevo, madre mía. Vale, entonces tenemos que hacer una parte de acero. Estas recubiertas a tope. Ya me he saltado, fijo. De aquí me parece, ¿no? Blindaje de acero. Vale, necesito una estructura de acero. Es que necesito 5 bloques. Madre mía. 5 bloques necesita. Tengo que hacer... Que esto no pare de construir, madre mía. Ahí, ahí, no paréis, ¿eh? No paréis, que necesito todo, además. Cuando digo todo, es todo. Vale.
Ahora sí, dale ritmo. Además, como ya tengo menos máquinas, porque las usé para estas. Y estas que, claro, no me da nada de lo que necesito. Que también vaya tela. Guay. Madre mía. Bueno, pues no sé si iré empezando a construir alguna parte de lo que viene a ser. Bueno, vamos a abrir el puente, vamos. Vamos a ir abriendo cosas. Más un ataque permanente. Ole. Una defensa permanente. Ole. Ojo, ¿qué tengo aquí? Pecera grande. Un gran tanque de cristal para almacenar peces. Puede contener muchos peces. ¡Ole! ¿Y esto de cuándo me lo han dado? Bueno, con el primer premio. Se coloca en tu casa, recibe atributos adicionales. Bueno. Si es que... ¡Qué aluvión de cosas! Me siento abrumado ahora mismo. Bueno, vamos a empezar con esto. Más una defensa. ¿Esto qué nos da? Más uno al ataque. Cofre de la suerte. No hay cofre de la suerte. Ahora. Y una mesita. Muy bien. Muy rico. Y ahora vamos a abrir los 8. No abrimos los 8 desde aquí, ¿no? Pues nada, desde aquí. Vale. Pieza de muñeca. Una piedra. La parte de arriba de la jarra de cristal. Pieza vieja. ¿Un árbol? Nueva reliquia descubierta. Pieza 2 del... ¡Ah, un bullseye! Bueno. Vale, la parte de arriba del monumento. ¿Eso qué es? Pieza 3 del bullseye. O sea, que son 3 piezas. Eso ya la tenemos. ¿Hondo? Figura de barro, mujer. Termo antiguo. Esqueleto de animal. Pieza vieja. Otra cara más de soldado de lanza. Otra pieza del bonsai. Y se nos acabó la suerte. ¡Ole! ¡Ole! ¡Madre mía! Vale, vamos a ver, porque ahora hay que organizar todo esto, ¿sabes? Bueno. Menudo apertura. Vale, a ver. Vamos a organizar todo, ¿no? Entonces ya se ha guardado las cosas que se necesitaban por ahí. Aquí evidentemente poco se puede guardar. Pues a ver, esta reliquia se puede guardar aquí. Esta también. Esta va con la columna. Y esta es de un termo antiguo. Ahí, esta ya tenía una. Falta la de abajo, ¿no? Falta justo la del medio. ¡Qué suerte la mía! Vale, esta mesa es la que tenemos ya en casa. Con lo cual... De museos. Pues la llevaremos al museo la mesa. Porque ya la tenemos, con lo cual no la necesitamos. Motor militar. Puede irse aquí. Parte 1, la parte 2, la parte 3 y me faltaría la parte 4 para hacer otro. Esto es un termo antiguo que no tengo más. Vale, pues bueno, me han dado cosas. Vale. El primer premio para dejarlo en casa y la pecera grande, esta como es de grande. ¡Oh, loro! Sé que no tengo espacio para esto yo. No quería una pecera ahí en el... ¡Madre mía! ¡Al loro, qué pecera, cariño! Este que guardarlo tú. ¿Dónde metemos la pecera ahora? Bueno, había un sitio donde tenía muebles, ¿no? A ver... ¿Había un sitio donde tenía muebles o algo así? Lo voy a dejar con los peces. Es más llamativo. Ahí. Y el trofeo. No, el trofeo lo... hay que ponerlo en casa, el trofeo. Lo que pasa es que habrá que hacer un expositor o algo de eso, ¿no? A ver, espera.
completa, ¿no? Haz más. Pues más, pues dos más, o sea. Bueno, a ver. Yo sé que aquí ya tenía cosas nuevas, como un expositor y cosas así. Uso de madera conductivo, no. Y una vitrina. Pero claro, yo no sé si la vitrina me dará para... A ver, marcos de fotos. Venga, pues cuatro. Hay que hacer más tela. Vale, oído cocina, más tela. Necesitas... Ah, yo sé que había un expositor. Sé que podíamos hacer un expositor. Era aquí a lo mejor. A lo un exhibidor. Bueno, habrá que exhibir el trofeo, ¿no? No sé, no tengo claro, ¿eh? De si hacer el exhibidor. Vamos a hacer 10 sartenes. Nos vamos a llevar 1000 de oro o 900 y pico. Depende cómo esté la cosa. El blindaje ya podemos hacerlo. Vale, ahí está. Y ahora la pregunta es, ¿hago el exhibidor? A ver, por materiales... Vamos a hacer un exhibidor. A lo loco, a lo loco. Vamos a ir probando cosas. Bueno, 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 bueno. Me he vuelto loco ahora mismo. Vale, vamos a ver. Ordena. Ordena eso por allá. A ver, el exhibidor. Lo primero, ven aquí. ¡Ole! ¡Ole el exhibidor! ¡Ole! ¿Dónde te exhibo yo? No puedo. No sé si voy a poder ponerlo aquí. No, no puedo ponerlo aquí. Un pozo en un pozo. Bueno, voy a intentarlo. Vale, pues tú aquí. Vale, había que intentarlo. Pues ahora entonces habrá que hacer una vitrina. Ahora sí que sí. O bueno, espérate. Vamos a entrar en casa. Yo creo que lo puedo poner... Teníamos una maceta, si no recuerdo mal. Aquí encima, eso es. Eso es. Míralo, míralo. Dejamos el jarrón ahí. Y... ¿No puedo? Qué triste, ¿no? Ahora sí que me has dejado todo loco. O sea, ¿y esto sí puedo guardarlo? Toma ya. Toma ya, loco. Esto es un armario, tal cual. Y aquí. Vale, vale, vale. Pues ya está, visto. Esto aquí. Esto aquí. Este aquí. Listo. Pues el trofeo no es que sea muy grande, ¿no? Aquí metido, pero bueno, bien, bien, bien. Bien está, bien está. Vale, otra cosa más, he hecho marcos de fotos, ¿no? ¿Cuántos he hecho? Cuatro al final. Los que me han dejado, básicamente. Uf. A ver, vamos a seguir poniendo fotos por aquí. La E, seleccionar foto. Vale. Estos son selfies, que la mitad serán para borrar. Para borrar, que diga. A ver, para atrás. Aquí, fotos de grupo, colección, secuencias, paisaje. ¿Paisajes? Meh. De colección. Ah, esto es para hacer fotos de... Vale, 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 vale. Bueno, ya nos pondremos a hacer algún día las fotos de colección. Sí que tengo fotos, sí. Fotos de grupo. Las de grupo están guays, pero había unas que eran las de... Las de secuencia. Teníamos la del barco. El taller de pa. Si es que está hasta en negro. Ojo, espérate, que sí que se ha puesto. Vale, no están entonces en el orden más correcto del mundo, pero bueno, así la granja cuando empezó. Vamos a ver si podemos... Ahí. ¿Esto puedo poner? No. Aquí tampoco, porque está lo de arriba. Bueno, ponemos más por aquí, a ver. Las secuencias son las que me molan a mí. Higgins. Vale, vamos a poner... Uf, no sé, es que ha habido tantas cosas en Portia, loco.
Hemos hecho un mogollón de cosas, nos ha pasado muchísimas cosas, ¿eh? Y no tengo una foto con mi trofeo. Qué tristeza, ¿no? Habrá que hacerse un selfie con el trofeo en la mano. Qué triste. Bueno, venga. Ojo, ¿qué ha pasado aquí? No, 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 pero que no quiero ver yo. Sí, recuerdo el vídeo. Recuerdo el vídeo durante. Con el pelo que tengo ahora, ¿sabes? A ver, a ver, a ver. Centrémonos, centrémonos. Eso es, eso es, eso es. Fácil, venga, sencillo, rápido, va, 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 va. Venga. Si sois unos cracks. Venga, con la caja de música. Hay que ir recordándolo todo. ¡Vamos! ¿Ves? Esto ya aparece otra cosa. Venga, vamos a salir de aquí. Vale. Bueno, pues con la tontería llevamos ya 46 minutillos. Yo creo que va a ser hora de dejarlo. Bueno. Normalmente dejo los capítulos cuando duermo, que es cuando se graba. Pero claro, me entretendré, no sé, me iré a la mina, haré algo. No lo sé, no lo sé. Pero espero que os haya gustado y el próximo episodio más. ¡Adiós! ¡Chao, chao! Se me ha pasado volado esto.